Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo se encuentran? Aquí su amigo Rolando, una vez más, un video más para el canal. Bienvenidos sean todos ustedes. Y en esta ocasión traigo un problemita aquí que me surgió con el WhatsApp. El WhatsApp, la aplicación para Windows. No es el WhatsApp web, sino la aplicación para Windows. Me pasó que al momento de iniciarla, vamos a ver. Iniciarla me sale esto. No sé si fue por el mentado apagón ese que hubo, que muchas de las cosas no es cierto que dejaron de funcionar, pero pues pudo haber ocasionado alguna cierta cosa. Aquí es una lo que es un problema de un DLL. Ustedes ya saben que los DLL son archivos que hacen funcionar los programas. Bueno, aquí para solucionarlo, es muy sencillo. Solamente hay que buscar lo que es este DLL en la página. Vamos al navegador y buscamos lo que es el DLL, que es FFM Download. Le damos ahí descargar. Aquí en el primero nos dice descargarlo de forma gratuita. Entramos ahí a descargar el, esperamos unos segundos. Al momento de descargar nos queda este archivo comprimido. Aquí lo tenemos, la carpetita la abrimos. En a copiar este archivo, vamos a dar copiar. Yo lo voy a poner en SysWow y lo vamos a calar. Vamos a pegar aquí. Dice, necesita proporcionar, continuar. Le dan continuar. Y nos vamos nuevamente. Y ahora nos dice que no se encuentra el punto de entrada del procedimiento del BufferCat biblioteca en vínculos dinámicos. Bueno, este tipo de error, creo que ya no podemos solucionarlo, porque aquí nos está diciendo que lo que está dando problemas es el WhatsApp.exe. Lo primero que vamos a hacer es desinstalarlo en, bueno, vamos a panel de control. Vamos a desinstalar ese programa. Aquí nos vamos a programas, vamos a cambiarle aquí categoría. Por aquí tenemos, aquí está, aquí lo tenemos. Vamos a desinstalar. Bueno, ya no lo tenemos. Ahora sí, vámonos a nuestro navegador. Le ponemos, tecleamos WhatsApp web y aquí nos va a salir la opción WhatsApp web. Descargar WhatsApp, conectar WhatsApp web, descargar WhatsApp de escritorio. Aquí lo tenemos. Por ahí les voy a dejar el link para que se vayan directo, porque yo aquí hice mucho show. Pero aquí le damos descargar para Windows. Bueno, gente, aquí estamos otra vez. Ya esto es lo final. Aquí tenemos el WhatsApp, el setup. Y este es el acceso directo, ¿verdad? Pero este pues ya no va a funcionar. Ahora vamos a darle doble clic. Bien. Bien, aquí ya está iniciando. Como ven, está iniciando WhatsApp. Para todos los que descargaron el DLL, se quedan a cortar enojados, pero de hecho yo lo estoy haciendo sin saber ni qué. Bien, aquí está el WhatsApp ya iniciando, y de hecho me toma la configuración que tenía antes. Bueno, amigos, ahí está funcionando, y si descargaron el DLL, pues ni modo. Deben de ver por eso el video hasta el final para que sepan qué es lo que sucede. Bien, amigos, si les gustó el video, ya saben, dejen por ahí su like. Si no les gustó, pues no pongan nada ni nada. Evítense estar ahí hablando tonteras, y hasta pronto. Bye.